recuerdos están muy entrelazados con escritores y con libros, y me cuesta mucho separarlos. Y me gustaría mucho que a todos ustedes, o a algunos de ustedes, les pasara eso en la vida, que tuvieran esa felicidad de que sus recuerdos de lo vivido se juntaran con recuerdos de lo leído, porque es una riqueza inestimable. ¿Cuánto cuesta lo que uno leyó? ¿Cuánto vale lo que uno leyó, lo que uno disfrutó con los libros, con la poesía? Es inestimable, pero también es muy difícil concebir una vida sin esa carga tan preciada. Se habla de que es inestimable lo que se leyó, ¿no? Lo que se vivió. Hace un rato bromeamos adentro sobre cómo algunas conductas del presente están vinculadas con lo que no se disfrutó en la niñez, ¿no? Una cosa muy especial. Hacer las ilusiones, hacer un viaje, hacer la lancha, y social, a pesar de que parecían poetas muy de torre, una sensibilidad muy profunda, una intuición muy profunda de todo lo que pasaba en el mundo, muy democrática, después de vivir esa guerra y el franquismo y todas esas exquisiteces que produjo Europa. Entonces la figura del maestro cada vez creo que debe ser más importante para nosotros, ¿no? Los maestros vivos o muertos, la gente que tiene esa autoridad del conocimiento. Hablando de los maestros, ¿no? Y bueno, en este momento, si usted tuviera que tomar, imaginando que un joven poeta, una joven poetisa, como era usted en ese momento cuando conoció a Juan Ramón Jiménez, imaginando que un joven quisiera imaginarse un maestro, ¿quién pensaría? Si usted tuviera que decir, mira, fíjate en esta persona, en aquella, ¿y quién le diría realmente? Yo creo que en nuestras letras, lo más importante que hemos dado es en la poesía. De modo que entre los vivos hay algunos que ya mencionaré, pero entre los que ya no están entre nosotros hay gente como Ricardo Molinari, que creo que ha sido uno de los grandes poetas del siglo, para leerlos bien, ¿no? Para tomar clases con ellos, leerlos bien. Está Joaquín Yanguzzi, está Olga Orozco, a Francisco Madariaga, y son nombres que sin duda ustedes no conocen ni conocerán, porque no suelen estar sus libros en las librerías. Hay que ser un navegante y un explorador solitario mucho más allá de la fragata para descubrir algunas obras de nuestros poetas, pero son maestros. Mencionó a Borges, siempre cómo se encontraban, y una expresión que te pone en la cabeza una nota, dice que le suelen preguntar por Borges si lo conoció, y usted no está segura de si lo conoció. ¿No? Sí, porque es lo único que me preguntan, por supuesto, Borges es muy famoso, con todo derecho. Y yo no estoy segura, primero porque la memoria, todos tenemos una memoria un poco tramposa y engañosa, y como posteriormente he leído también la poesía popular, la poesía anónima, que tiene una frescura, una levedad muy, muy especial, me parece realmente que no la escribió nadie, que estaba en el aire, y quería un poco conseguir eso, que no se notara ningún esfuerzo de escritura, que tiene la poesía popular en español, y tiene también la poesía tradicional infantil inglesa, con la que también... Feliz Luna, ¿no? Por nombre de la memoria, que recuerda en nuestro país. Y el último jueves de enero está Liliana Díaz Mildurri, ganadora del Premio Planeta, quien va a tratar con nosotros temas que tienen que ver con el emotivo barroco, ¿no? Algo novedoso en nuestra literatura, según tiene lo que entiende. Así que bueno, los esperamos en esos jueves. Y María de la Wolfs, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a vos.